Hola a todos. La Junta de Andalucía ha dejado fuera a un montón de niños, concretamente más de 350 en toda Andalucía, que han aprobado las pruebas de acceso al grado profesional del conservatorio y se han encontrado sin plazas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que han aprobado unas pruebas y no hay plazas luego? Pues yo se lo voy a intentar explicar. No es fácil. Pero háganme caso, síganme, porque merece la pena. En los conservatorios, normalmente, en Andalucía, pues se ofertan una serie de plazas para cada año, ¿no? Entonces los niños terminan de estudiar grado elemental, enseñanzas básicas, que se llama ahora, son los cuatro primeros cursos, y acceden, a través de una prueba de tribunales, acceden al grado profesional, que son seis cursos. Y luego, pues si tienen suerte y han acabado el grado profesional, pues hacen otra prueba de acceso. Los exámenes no son suficientes, además hay que hacer esa prueba de acceso y acceden al grado superior. Entonces, con 4 años más nada más, es decir, solo con 14 años de carrera nada más, pues ya son estos licenciados superiores, tienen el grado superior de profesor de cualquier especialidad. Entonces, los niños que han terminado los 4 primeros cursos, pues a través de la prueba de acceso acceden, si la aprueban, y hay plaza para ellos, al grado profesional. Hasta aquí está claro, ¿no? Pero, como esto no son enseñanzas obligatorias, que tienes que estudiar una serie de asignaturas, como en los colegios, en los institutos, etc., sino que cada niño elige un instrumento, pues unos eligen violín, otros piano, otros clarinete, percusión, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues se hacen las pruebas. Si, por ejemplo, se han ofertado 2 plazas para fagot y 4 plazas para oboe, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y solamente un niño de fagot pasa la prueba y sobra una plaza de fagot, esa plaza de fagot se puede pasar a oboe, por ejemplo, para que la ocupe algún niño de los que han aprobado oboe. Es decir, de manera que aquellas plazas que no son cubiertas se reestructuran y se reequilibran de forma natural hasta hoy, ¿no? Para que entren los niños, porque hay demanda, hay tela marinera de demanda, pero muchos, muchos niños que quieren estudiar todo tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, este año, para sorpresa de propios y extraños, pues se han hecho las pruebas de acceso, los niños se han tirado estudiando el curso entero, más los 3 años anteriores, primero, segundo y tercero, y el cuarto, que es bestial, y una vez que han terminado y han terminado de dar sus clases en el conservatorio, pues se han presentado las pruebas de acceso ante un tribunal de profesores desconocidos para ellos y para su profesor que le ha dado clase. Entonces, los que han superado esta prueba, se lo aseguro, son gente que se lo ha currado una barbaridad, que llevan todo el año estudiando y que en los años anteriores han estudiado muchísimo. Es decir, los que pasan la prueba, digamos que son los que realmente han estudiado. Bueno, pues estos niños, que son miles de niños, pues de ellos 350, que son un buen número en toda Andalucía, pues se han encontrado con que no tienen la plaza. ¿Y por qué? Pues porque la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación de la Junta, ha decidido motu proprio y sin, o sea, unilateralmente, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pues que no se, los vasos comunicantes entre plazas no van a utilizarse, y se han quedado fuera. Pero es que se han quedado fuera. Se han quedado fuera niños con alta capacidad artística y técnica, musical, por supuesto, y están fuera. Pero nadie había avisado de esto, los profesores no sabíamos nada. Entonces, ¿qué van a hacer estos niños? No se sabe, porque muchos de ellos, además, al haber aprobado la prueba, pues habrán aprobado también el cuarto de enseñanzas básicas, y ahora pues no podrán repetir en el conservatorio, no pueden, tendrán que dar clases particulares un año, en fin, no sé, un desastre total. Pero la historia, ¿cuál es? ¿Por qué hace esto la Junta de Andalucía? Esto es lo importante. ¿Por qué hace esto? Pues miren, porque cada año va a haber, pues han decidido recortar plazas de niños para que la demanda parezca que es menor de lo que realmente es. Entonces, como esta gente se mueve con apariencia, básicamente, pues la estadística va a decir sí o sí que hay menos niños que quieren estudiar música, lo cual es totalmente falso, es falso. Entonces, claro, al haber menos niños, pues va a haber menos profesores. Se ofertarán menos plazas de profesores, y lo primero que van a hacer, van a quitar a interinos como yo de en medio, porque con el paso del tiempo van a quitar profesores, porque además en enseñanzas básicas, es decir, la enseñanza elemental, los primeros años, pues también han recortado plazas, cada vez hay ofertan menos plazas.
¿Por qué? Porque no hay demanda de niños. No vean ustedes, se quedan cientos de niños en cada provincia, en cada localidad donde hay conservatorio, cientos de niños fuera que no pueden acceder siquiera a las pruebas porque es un exceso, ¿no? O sea, demanda hay para dar trabajo al quíntuple de profesores que hay en Andalucía. Pero no hay plazas. Y no hay plazas, no hay. Entonces, cada vez hay menos. Y este recorte que han hecho repentino y sin avisar es lo que se llama una puñalada trapera en la espalda de los padres de alumnos, de los alumnos, empezando por los alumnos, que son los que se lo han trabajado para nada, de los padres de alumnos que han tenido que ir todos los días, o martes y jueves, o lunes, miércoles y viernes, llueva, truene o nieve al conservatorio, llevando a sus hijos muchas veces desde ciudades lejanas a los conservatorios, y ahora resulta que la Junta de Andalucía recorta las plazas unilateralmente y sin previo aviso. La razón de esto, como estaba diciendo, es recortar plazas de niños para que parezca que no hacen falta profesores y recortar plazas de profesores. Y miren ustedes, es que tienen que recortar plazas de profesores porque tienen que sacar el dinero de donde no lo hay, porque tienen que mantener una administración paralela de casi 40.000 enchufados, que son gente que está haciendo el trabajo que podrían hacer perfectamente los funcionarios, los administrativos funcionarios, pero no lo hacen, porque los funcionarios se niegan a firmar papeles que por supuesto les pueden comprometer, porque son barbaridades que se están haciendo desde hace años, pues han tenido que desviar toda esta administración, hacerla paralela, y bueno, pues confiarle esta firma a gente que no son funcionarias, que no pueden firmar muchos documentos, no pueden desviar el dinero, pero que pueden así perfectamente escapar al control del dinero público. Entonces se está yendo a chorros desde hace años los miles de millones de euros a través de la administración paralela. Entonces, claro, hay un momento en que estos enchufados, que son cerca de 40.000, los 40.000 hijos de San Chávez, en mi opinión, y San Griñán, y ahora los 40.000 hijos de Santa Susana Díaz, estos 40.000 enchufados, pues tienen que mantenerlo de alguna manera. ¿Y cómo se hace? Pues recortando en sanidad, recortando en bomberos, recortando en profesores, recortando en todo, ¿no? Entonces, todo menos lo que le da voto y poder y sobre todo capacidad de desviar dinero. También es una pena, ¿no?, tener que estar en una consejería de educación que está ahora mismo gobernada por Luciano Alonso, que como ustedes sabrán, el consejero de Educación de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues está metido en un problema gravísimo de prevaricación, de alguna manera, de haber dado subvenciones millonarias a un primo suyo, a una compañera suya, para Selvo y todas estas barbaridades que se va el dinero, como les digo, a chorros, ¿no? Entonces este hombre está investigado ahora mismo, ¿no? Y bueno, y no quiero hablarles a ustedes de los ERE y de lo de la UGT y la cantidad de pasta que se va. Y tampoco les quiero hablar de que en la Consejería de Educación de Andalucía hay que mantener no solo a esta gente, sino a unos organismos como por ejemplo es la Agencia de Evaluación Educativa, que no sirve para nada salvo para justificar su propia existencia a base de enviarnos a los conservatorios, a los colegios, a los institutos, unos papeles que no sirven para nada, que no sirven para nada, nada más que para justificar la existencia de esta agencia de evaluación. Y sintiéndolo mucho, ya sé que soy interino y que probablemente este sea el último vídeo que grabe, porque lo más seguro es que me despidan, ¿no? Pero es que no puede ser, ¿no? No puede ser que no nos dejen dar clases en condiciones a los profesionales que sabemos de esto y que tenemos que estar a expensas de lo que se le ocurra a algún listo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ¿no? Me parece impresentable que recorten plazas de alumnos, que recorten puestos de trabajo de profesores que se han tirado toda la vida estudiando, que nos hemos tirado toda la vida estudiando, para darle de comer después a 40.000 enchufados, o para que se lo gasten en putas y en coca, como el tipo este de la Consejería de Trabajo, el guerrero este. Me parece impresentable y abominable. Tener un consejero que está metido hasta aquí en casos de corrupción que probablemente se lo van a pulir, y tener que estar con un delegado como el delegado de Sevilla de Educación, que no tiene estudios, ¿no? El delegado de Educación de Sevilla. Penoso, ¿no? Penoso, ¿no? Esto es lo que tenemos los profesores, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Han recortado a estos chiquillos que llevan años estudiando, cosa que no ha hecho ni siquiera la presidenta de la Junta de Andalucía, ¿eh? Que tampoco ha dado un palo al agua en su vida, para que ahora resulte que estos paniaguados botiflers que no tienen dónde quedarse muertos, pues recorten plazas para poder recortar plazas de profesores y poder seguir viviendo del desmantelamiento de esta región
tan pobre y tan rica al mismo tiempo que es Andalucía. ¿Se imaginan ustedes lo que sería de nosotros los andaluces si no tuviéramos a estos vampiros, a esta especie de chupasangres y de rémora que tenemos adherida a la piel, que son estas gentuzas, esta chusma que nos está robando la vida, la hacienda y el futuro de nuestros hijos? ¿Se lo imaginan ustedes? ¿Qué somos para la Junta de Andalucía? No somos nada, ¿eh? Somos nada, nada, igual que los alumnos que no han podido acceder al grado profesional. Adiós.